los negritos, que es una derivación de la danza del tundiquia ancestral, constituye otro de los atractivos de la entrada del carnaval. Danza satírica y burlesca que fue creada para imitar los movimientos y facciones de los negros traídos en la colonia. Esta danza es originaria de los valles altos subtropicales de nuestro país y principalmente de la región de los Yungas, con una fuerte influencia de elementos nativos populares. El uso de frutas, collares de naranjas, pendientes de uvas, pipa descomunal, cara pintada de negro con betún, chiri de lana en la cabeza simulando la cabellera de los negros, pantalonetas cortas de los negros de tropa, la fabricación rudimentaria de bombos o timbales, recorrecos y maracas de frutas naturales, quieren asimilar la saya originaria de los afrobolivianos que tienen su hábitat en los Yungas. La música es rítmica, de percusión, y los cánticos son acomodados a melodías de moda de la actualidad del carnaval, como los guayos, canciones y otros, siempre picarescos en sus versos y las contorsiones del cuerpo rústicas y exageradas. El caporal es el personaje central. Viste blusa con mangas abollonadas, como el pantalón abombachado, el uso de faja y sombrero de ala ancha y recogida en la frente, botas tipo militar, adornadas con grandes bolas de lana y cascabeles, porta látigo en la diestra. En la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro, en la especialidad Los Negritos, existen dos instituciones: Centro Tradicional Negritos de Pagador, fundado el 12 de octubre de 1956. Conjunto Negritos Unidos de La Saya, fundado el 14 de septiembre de 1957.